I want to hear Soledad. What is up, you guys? Welcome back to my motherfucking canal. Hoy, el día que tanto he estado esperando, you guys, hoy va a ocurrir. If you've been a long time fan of mine, y si tú en verdad me conoces, entonces tú has de saber que a mí me encanta Gloria Trevi, you guys. Para mí, Gloria Trevi es lo máximo. Amo su música, and I'm so excited. Por primera vez en mi vida, mi pinche sueño se me va a hacer realidad de ir a verla en concierto. Casi me cago de la pinche emoción, you guys. Like, no lo puedo creer. Estos tickets los agarré en cuanto salió la noticia de su gira, you guys, which was like months ago. Estos últimos 5 pinches meses, you guys, have been going by so fucking slow que yo ya me miraba viendo a Gloria Trevi y pues, ¿qué creen? Hoy la voy a ver, you guys. We did get like really good seats, so casi le voy a ver los calzones a Gloria Trevi. Cuando sude, el sudor me va a caer encima and I'm so excited. No lo puedo creer. Agárrenme el corazón, you guys, vengan, vengan. My corazón like, pum, 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 de lo emocionado que estoy, amigas. When the tour was announced, yo me acuerdo que quedé como en shock. I was like, you know what, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a agarrar Gloria Trevi tickets. Y nos arrancamos, you guys, agarramos boletos y estoy súper, súper emocionado. I also surprised Danny's mom with some boletos. She's super hyped up because she's always been a Gloria Trevi fan. Originally, I had gotten an extra ticket for my mom. Pero Martita está en Texas. So le tuve que regalar el boleto de Martita a mi tía. Ahorita voy a callar el pinche perro hocico, you guys, porque yo sé que he estado platicando mucho, pero es que estoy reta emocionado, you guys. Es que tengo tanta alegría que la pinche alegría se me va a salir del cuerpo. Like, yo quiero transmitir la alegría hacia ustedes, que ustedes sientan esa pinche alegría, amigas. No sé qué voy a hacer, no sé si voy a llorar, no sé si me voy a cagar, no sé si me voy a miar de la emoción cuando mira a Gloria Trevi en el escenario a couple feet away from me. No, amigas, no sé, no sé, bebé, But ahorita me voy a callar, you guys, because I have to do my glam, so I'm gonna go ahead and shut the fuck up and get ready. This is my finished look. Me quedó hermoso este look, you guys. I know a lot of you guys are gonna be like, oh my god, pues no hay. I didn't get to film this look, you guys, because honestly, la pura neta del planeta, amigas, I literally was hoping that it would work out, and it motherfucking did, you guys. Miren este talento. Miren este pinche look. I am wearing kind of like a green shirt to kind of match with this. The theme of her concert is like Isla Divina, which is like an island, vacation vibes, very like tropical, and that's why I decided to go with like an all green monochromatic eyes to match with my shirt, y pues así quedamos, you guys. Me arreglé un poquito. I want to say I'm on time, not too early, not too late. Son las 6:15. Todavía me necesito peinar, arreglarme y luego relajarme. I don't know, whenever I fucking have to go somewhere, you guys, no matter what, no matter si tengo que ir a ver al pinche presidente o a la mismísima Gloria Trevi, whenever I go out somewhere, I like to be able to like relax like at least 10 minutes before I head out, because if not, my anxiety will kill me, y'all. Like, I don't know, my anxiety is so bad, especially when I go to like big public places. So I'm hoping, amigas, estoy rezándole a Dios que hoy esté conmigo, and I can literally like fuck up my anxiety. Hoy yo voy a ganar, amigas. No, but all jokes aside, y'all, whenever I'm in big public places, if it's ever cold outside, and if you guys ever meet me and I'm sweating, I just want you guys to know that it's not because, oh, this bitch is hot. No, I'm having a blown out anxiety attack. I get like anxiety sweat whenever like I'm having an anxiety attack. If you ever see me in person and I'm acting a little shy, or you're like, ¿y este qué que tiene? And you see me sweating, pues ya saben por qué, amigas. I can't control it, and it's something that I wish I can like dominate, but a veces me gana, a veces yo le gano. So hoy vamos a ver quién le gana a quién, me or anxiety. Tenemos un problema, amiga, pero tenemos solución. Porque aquí, aunque tengamos problemas, no los dejamos a medias. Aquí, cualquier problema que tengamos, lo solucionamos. I forgot that I lost my fucking piercing, like this one right here. I don't have a stud piercing. Lo que voy a hacer va a ser lo mismo que hice el otro día, you guys. I'm gonna use fucking gems, glue, and just fucking call it a motherfucking day. By the way, this is like the outfit I'm wearing. ¿Cómo se mira, amigas? ¿Cómo se mira? Denle de 1 al 10. ¿Cómo se mira la camisa? ¿Cómo se mira el eye look? So I just go ahead, y'all. I kind of put the glue like where the ojitos at.
And then I put it there. No sé si pueden ver. It looks really cute. Se mira bonito. And that's how you get a motherfucking piercing. Bueno, bonito, barato. Wow. I'm pretty, huh? Y que soporten las pinches viejas criticonas. Y'all, ya llegó el party bus. Esta canción yo se la dediqué a mi suegra. Le dediqué esta canción por her whole life story, especially with like her past with Danny's dad. Excited, like this is a lifetime dream for me, bitch. Like seeing Gloria Trevi en persona. Estoy impactado, amigas. ¿Qué canción quieres escuchar hoy? Me siento tan sola. I want to hear Soledad. Soledad, Soledad, hazme un favor, yo te lo ruego. Haz que él sienta lo que siento. Casi la hacían de pedo por mi cámara. Like, they almost didn't let me in because of my camera. And I was like, no. Yo leí online que yo puedo traerme mi cámara. The fact that I'm even, like, in the same building as Gloria Trevi, bitch. Hasta sudando el culo ando, you guys. I'm so excited. I'm so hyped. Miren, aquí va a estar aquí Gloria Trevi. Hasta los pedos le vamos a poder oler, ¿eh? Pasó lo que la humanidad, con toda nuestra tecnología, con todos nuestros avances, pensamos que era imposible que pudiera pasar. El mundo se detuvo por algo tan pequeñito, prácticamente podría decirse que es invisible. En este momento solamente podemos hacer el recuento de todo lo que nos lastima. El recuento de del holocausto de tu amor. Son incalculables el imparable. Hay demasiada destrucción en el recuento de los daños. Me sabes de bien tantísimo amor. Cambiar mi rumbo hacia tu dirección. ¿Quién diría que entre tanta gente llegarías a meterte en mi mente? Hasta sin conocerte. Tú eres el peor.
hijo de puta. Dicen que somos minoría, pero unidos somos mayoría, cabrones. La verdad es que yo les dije, me los voy a llevar a un lugar paradisíaco. Y ustedes han de decir, ¿qué pedo con la trae? Nos trajo a un pinche apocalipsis. Estamos acá cortándonos las venas con canciones de dolor, de desgarre. De repente nos atacan los cyborgs. Viene de repente también todo así, el hijo de puta y todo, ¿no? Pero lo que pasa es que si no hacemos este recorrido, no vamos a poder llegar a ese lugar, a este paraíso con el que todos los que estamos aquí soñamos. Ya estamos hasta la puta madre de prender la televisión y encontrarnos con feminicidios, con homofobia, con discriminación, con corrupción, con injusticias. Pero luego no faltan los pinches gandallas que convierten esta protesta en vandalismo. Y decimos, ¡no! Estamos desesperados. Durante este tiempo, durante esta pandemia, la mayoría de los que estamos aquí perdimos seres queridos, amigos, familia. Pero yo creo en el amor más allá de la vida. Salud por aquellos que mientras recordemos seguirán viviendo. Que nos siguen cuidando. Ellos son tu ángel de la guarda. 70 pastillas y fantasías, Dios mío, sabré tanto. Por fin me regresan vacunas. Dame tú tus sueños y son tus deseos. Pasan cosas extrañas cuando estás juntas. Oyes mi voz que te dice mi amor. Y cuando te bañas alguien de la espalda, se prende el radio con canciones de amor. Ahora
estoy, yo siempre te acompaño, te cuida. Este mundo no es el que te merece, raza. Los que estamos aquí en esta noche soñamos con un mundo llenito de buena gente. Este mundo lo heredamos y hemos actuado por inercia, pero estamos a tiempo. Algunos dicen que no, pero yo sí creo que estamos a tiempo. ¡Vámonos de este mundo! Pero vámonos a otro lugar bonito. Y si nomás nos podemos llevar una maletita para ese lugar, ¿qué te llevarías? Yo me llevaría un bikini. Bueno, ¿saben qué? Pero no todos los novios sirven. Vámonos para afuera. Los que no sirven a chingar su madre, vámonos. Me masacraron uno. A mí se me hace que las putas son ustedes, ¿eh? ¿Qué más nos llevamos? Vamos a llevarnos a la familia. Niños de la familia. Vamos a la familia. Pero no toda la familia, ¿eh? Hay unos que uno dice qué bueno que no tienen visa. ¿Qué más nos llevamos? Aquí todos somos pet lovers. Ya casi no cabe nada en la maleta, pero nos vamos a llevar nuestras mascotas. Todas, sí, todas. Todos tenemos una jirafa en el jardín. Pues basta, ya tenemos nuestra maleta hecha. Ahora sí, prepárense, porque en unos minutos va a explotar una bomba. Pues de aquí al lado van a pagar boleto doble porque están viendo todo. Pues rasga. Dicen que si lo puedes soñar, lo puedes hacer realidad. Pero yo creo que claro que sí. Pero hay que empezar a actuar. Porque la verdad es que no sabemos cuánto tiempo nos queda para soñar. ¿Será que estoy soñando y sueño? ¿Qué estás sentida la muerte que poder está allá en mi mente? No entiendo cómo algún día será el resto de mi cuerpo sin vida. ¿Cuánto tiempo me queda para soñar? Vamos a sacar nuestro lado salvaje. Tú, pelo, no te preocupes, porque el pelo suelto no es tu peinado. Es una filosofía. No.
Esta canción que nos vamos a echar ahorita, para muchos tal vez es desconocida. Patino, patino, no, para mí no, para ti tampoco, pero esta canción es perfecta para ponerla mientras te acuestas en una hamaca con esa persona que te encanta. Y mientras te dan unos besos bien ricos, bien sabrosos, y te chupan una margarita o una pina colada, despacito, sin nada alrededor, cantando esta canción, y que sube, 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 sube la temperatura, sube, 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 sube la salud. Robo lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella está bonita, que hasta va a ser bendita, pero es un ángel caído y es una maldición. O sea, no sé cómo le hicieron para llegar acá, pero llegaron. Seré entonces que vale la pena. En el amor, una recaída. Yo no quiero compromiso, el amor es como un disfrutado por la tentación. Los huevos que me acercan, me tiemblan las piernas, siento que no me da silencio. De tanto daño puedo hacerme un show. Para ti, cuando te vivo, te quitaré la vida y no me digas cambio. Voy a hacer lo que a nadie le.
Todos duermen con la memoria intenta aroma entre los árboles a tus pies. Llegó la mera mera, el alfa de la noche, el top de las tenguas que me ves, que me pones. Si yo inventé estas cosas y todo se me dio girando en un tacón. God. Miren a quién me encontré. Ah.
diapers. Todavía no puedo, like, aceptar que yo estuve ahí. No puedo aceptar, amigas, que vi a pinche Gloria Trevi en persona, you guys. No lo puedo creer, bebé. No lo puedo creer. Pero ahorita vamos a ir a comer, you guys, porque tengo una pinche hambre. Ahorita si me das una pinche vaca, me como la pinche vaca entera. Like, I literally, all I've eaten today, you guys, I had a coffee and a croissant. Eso es todo. Y yo con este pinche cuerpazo, amigas, eso no basta. So ahorita nos vamos a ir a Cane's to at least get some food in our system. Pero nos divertimos muchísimo, you guys. I am so happy. I can't describe how happy I am, you guys. Like, lloré, tuve mucha alegría, but ahora mi próxima meta, you guys, es poder conocer a Gloria Trevi, like, one-on-one, being able to take a picture with her. Esa es mi próxima meta, you guys. Thank you guys so much, because little me would have never thought that in a million years I'd be able to afford even going to a concert or even meeting and seeing some of my biggest idols in person. Y muchas gracias a ustedes por ver mis videos, for using my discount codes, for, you know, just being there for me and watching me and supporting me, because gracias a ustedes, yo puedo hacerme esos lujos y yo puedo vivir cosas tan hermosas que yo nunca en mi vida creí que pudiera vivir, y todos gracias a ustedes, you guys. En verdad, la pura neta del planeta, todo lo que tengo y todo lo que soy es gracias a ustedes, y los quiero mucho. Y hoy fue uno de esos días donde dije, wow, esta es mi vida. I was able to take Danny's mom, my tía, get him a party bus, like shit like that, which is so little, but to me, like, means so much, being able to do all that shit for people I love. But anyways, you guys, with that being said, I love you guys, and I'll see you guys in the next one. Bye, guys.